Hola, bienvenidos amigos a una emisión especialísima de Un Canto a la Vida. Estamos de fiesta, verdaderamente, y esta alegría la queremos compartir con ustedes. Tenemos nuevo obispo, y es de Mar del Plata, y su nombre es Gabriel, portador de las buenas noticias, como el arcángel que anunció a María que iba a dar a luz al Hijo del Hombre. Gabriel Mestre es hijo de Cándido y Ana, los dueños de un mercadito que fuera muy concurrido entre los años 70 y 2000, en la calle San Juan al 2400, y que allí el pequeño Gabriel aprendió a trabajar junto a su familia. Pero antes de mostrarles lo que fue este verdadero regalo del Papa Francisco para la diócesis de Mar del Plata, quisimos remontarnos al origen de la vocación de Gabriel, y eso lo hallamos en su seno familiar. La familia es formadora de fe. ¿Ustedes le inculcaron la fe a Gabriel o cómo fue este acercamiento que Gabriel ha tenido hacia la fe? Y sí, nosotros le inculcamos bastante fe, sí. Muchísimo, sí. Ya en él se notaba de chico, ajá, que ya él tenía algunas cositas que se sabía lo que iba a hacer, digo. Sí, ah, sí, por sí. Ejemplo, Cándido. Y bueno, él de chico fue muy estudioso, gustaba mucho los libros, leía mucho. Era buen alumno. Muy buen alumno, sí, sí. Sí. Y en él, por ejemplo, él tenía sus juguetes, tenía sus Rasti, mi ladrillo, esos juguetes, sí, sí. Para armar cosas y armaba iglesias. ¡Qué hermoso! Sí, sí. Y los juguetes que tenía eran juguetes didácticos, autitos, nunca quiso tener un arma de juguete, toda esa cosa, nunca. Claro. En casa tampoco, ¿no? Nunca hubo un arma, nada de eso. ¿Ustedes a qué se dedicaban? Nosotros comerciantes, teníamos frutería, verdulería y el mercadito. Qué lindo, ¿por sí. dónde? ¿Por esta zona? San Juan, entre Moreno y Bolívar. Claro, eran de ahí. Sí, y él trabajaba con nosotros, nos ayudaba. Ah, sí, 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 sí. Sí, trabajaba con nosotros, nos ayudaba, estudiaba y bueno, después se independizó, no quiso trabajar más con nosotros. Ah, sí, ¿a sí. qué edad fue eso? Y a los 14 o 15 años más o menos. ¿Qué? Sí, ahí se fue a trabajar a un restaurante, de mozo. Upa. Sí, en la fábrica de alfajores también trabajó, en el aeropuerto de maletero. También. O sea que él estaba todavía estudiando y ya quería trabajar. Sí, 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 muy trabajador, estudioso, sí, eso siempre fue así, impecable. Sí. El mercadito que ustedes tenían donde atendía a Gabriel se llamaba El Ciclón. Exactamente. Y si alguna persona por ahí en la década del 70 fue por El Ciclón allá en San Juan, sí. San Juan y... Entre Moreno y Bolívar, San Juan 2045. Y lo atendió un chico muy lindo, morochito. Ahora ese es el obispo de Mar del Plata. ¿Y él era igualmente de ir a grupos juveniles o pertenecía a algún grupo de alguna iglesia? Y sí, él iba a grupos juveniles, especialmente el grupo acá de Catedral. Claro, sí, o sea ahí... que iba al colegio y tenía su grupo acá en Catedral. Sí, acá en Catedral, sí, sí. Y de ahí hacían sus cosas, sabía la villa de Paso, la que claro. estaba ahí, Paso y Irigoyen, más o menos, ¿no? Y sí, Tucumán. Tucumán, claro, sí. Esa villa se veía ahí, sí. A la tarde, a las 2 de la tarde, estaba más o menos, ya estaba en Catedral y salían todos para allá, caminando. Claro. Y el sábado era sagrado para ellos. Y después le festejaban. Para la camioneta, que yo buscaba. Claro, tenían que festejaban el Día del Niño, suponete, ¿no? Bueno, pobrecitos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos en la frutería clientas muy buenas y católicas, y gente muy solidaria, de mucha fe. Entonces, una me donaba una horma de queso, la otra me donaba 5 litros de leche, azúcar, todo. Azúcar, para que chocolate. Lleve a la... Entonces, pero él, como no quería que vieran los chicos de la villa que el papá de él tenía camioneta, como a 4 cuadras o más
nos hacía dejar la camioneta. Y se iban y de ahí acarreábamos todo, llevábamos todo. Qué bárbaro, qué detalle. Sí, sí, sí. Yo misma me admiraba de cuando hacía, sí, pero cuando hacía una eso. Una vuelta me descubrieron que tenía camioneta. Ah, sí. 25 se subieron arriba de la camioneta los chicos. De no podía hacerlo bajada. También me gustaría que me cuentes cómo fue para vos el día que Gabriel te reveló que quería ser sacerdote, ¿no? Un sábado de la mañana, que yo iba a trabajar más tarde, y entonces estábamos tomando mate y él nos dijo. Entonces quedamos de común acuerdo los tres, que esto fue más o menos en marzo, y ya habían empezado las clases fines de marzo. Y entonces dijimos, bueno, a papi se lo vamos a decir para el día de tu cumpleaños. Su cumpleaños es el 15 de septiembre de Gabriel. Claro. Entonces no dijimos nada, ninguno de los tres. Y entonces el día del cumpleaños de él, de Gabriel, le dijimos a Cándido. ¿Ustedes de alguna manera se lo esperaban? Algo sí. Y algún indicio había, me acuerdo yo, sí. Claro, porque sí, con los rasti hacía iglesias. Sí, 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 un indicio había. Aparte dibujaba iglesias también. Ajá, sí, sí, sí. Desde chico. ¿A vos no te cayó por sorpresa? No, porque vos sabés que yo muchas veces le preguntaba. Gabriel, vos como trabajaba tanto en las villas, los sábados a la tarde. En vez de ir a él pasear. Él encantaba, claro. Que lo mismo sacarse la ropa y dársela a los chicos que veía que no tenían, porque él, aunque tenía ese rato de frío hasta que llegaba a casa, pero sabía que llegaba y tenía otro pullover. Ajá. En cambio ellos no sé, sí, ¿viste? Y también estando en el restaurante, también estábamos comiendo los cuatro, sí. Se arrimó un nenito y lo hizo sentar. Le pidió plata, pero él lo hizo sentar con nosotros y ahí le dio una porción para él. Sí, para él también, sí, y comió con nosotros el nenito. Y un día me los trajo a mi casa. Ah, mi amor. Y después otra vez me trajo, pues, estando en el seminario, él iba a una villa allá también, claro. en Buenos Aires. Ah. Y trajo a dos religiosas sin hábito, ¿no? Y vinieron como, ¿cuántos chicos serían? Como 25. A parar a tu casa. Sí, no, llegaron a las 6 de la mañana, en el tren de las 6 de la mañana. Sí. Acá, a Mar del Plata. Bueno, yo ya los estaba esperando en el comedor. Con un desayuno. A todos con un lindo desayuno, todo. Claro. Y después habíamos arreglado todo con don Orione, los que estaban en Don Orione, y bueno, yo le llevé también mercadería que me también nos daban, claro, donaciones. Donaciones, y ellos de ahí la llevaban a la casa, viste, allá que tienen en los acantilados. Exacto. Bueno, entonces allá y el último día mi hermano hizo todo para comer choripán. Que se iban a las 12 de la noche el tren. Y vos sabés que lloraban. No se querían ir. No se querían ir. Les queremos confesar que este es un momento muy emotivo. Primero porque en esta fiesta nos encontramos con sacerdotes que hace un tiempo que no vemos. Y además el júbilo que tiene Gabriel Mestre hoy nos llena de alegría a todos y nos emociona. Pero hay un dato que obtuve conversando con los padres de Gabriel el otro día en la nota. Y fue precisamente que el padre, quien me acompaña, Pablo Echepare Borda, fue quien estimuló y acompañó el sacerdocio de Gabriel Mestre. Mami dice, me va a acompañar el padre Pablo Echepare Borda. Dice, bueno, sí. Y Pablo estuvo siempre iba a casa, o sea, estando un poco con padrino, casa. Sí. Él lo acompañó. Nos fuimos a llevar a catedral y
a la mañana salieron muy temprano de noche, que se la llevaba Pablo, iba en el auto de él, que lo llevaba al seminario de los Hornos. Él estuvo 3 años en el seminario de los Hornos. Lo llevó una noche hacia el seminario y bueno, esto es muy emotivo, por eso Pablo quería felicitarte y que Dios bendiga esta labor que tuviste. Bueno, gracias, este es uno es instrumento de Dios, ¿no? Y con Gabriel veníamos charlando muchas cosas, él empezó en la catedral para hacer su curso de confirmación, curso de confirmación que lo estaba dando el padre Silvano, actualmente cura, ¿no? Y otros laicos más. Y bueno, fuimos acompañando el proceso de confirmación y Gabriel fue haciendo su tarea de crecimiento en la fe y me eligió como director espiritual, acompañante, bueno, para ver qué es lo que Dios quería de su vida y después de ir viendo qué es lo que Dios le iba descubriendo, un día, bueno, entre otras cosas fuimos al seminario, fuimos al Carmelo, rezamos juntos, pudimos participar de muchos encuentros juveniles, animó la Marcha de la Esperanza. Y bueno, uno es solamente un instrumento, ¿no? Dios te usa instrumento y es una alegría que por un lado se haya consagrado sacerdote, que ya para eso, para uno es como continuar el ministerio sacerdotal. Pero al mismo tiempo, bueno, ahora esta elección que el Papa ha hecho y Dios a través del Papa ha hecho de Gabriel es como confirmar una vocación profunda, seria, bien trabajada y bien vivida. O sea, uno acompañó un cierto tiempo, acompañó en seminario, lo acompañé también en la ordenación y bueno, después él empezó su camino autónomo, porque yo suelo acompañar pero dar libertad y dejar que cada uno desarrolle sus potencialidades y bueno, hoy tenemos la gracia de que Gabriel sea obispo nuestro. La verdad que el Papa estuvo muy bien, estuvo ahí. Sí. Dicen que hace falta más vocaciones sí. En la iglesia, que es mucha la tarea. ¿Qué le diría a la gente, a las familias que tienen un hijo con intenciones de ir al seminario? ¿Cómo, qué le aconsejaría? Y sí, que lo mande al seminario, si quiere sin ir. Sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sí, porque es lo más hermoso que hay. Claro. Es un orgullo. Tener la bendición de que el Papa lo pida para que se quede acá. Pero ¿sabés qué pasó, Ana? Sí. Eso fue porque tu marido es de San Lorenzo. Claro, por eso. Y el Papa es de San Lorenzo, por eso. Muchas gracias por estar ahí, queridos hermanos en la fe. De esta manera estamos dando comienzo a una emisión especial de Un Canto a la Vida, ya que estamos asistiendo a la ceremonia oficial en la que nuestro querido Gabriel Mestre va a ser nuevo obispo de Mar del Plata. Como pueden apreciar, hay muchísimos representantes de la curia, presbíteros, después de los más altos grados de la iglesia. Nadie quiso quedar ausente de esta ceremonia, que es vivida desde el corazón. Bueno, Un Canto a la Vida estuvo conversando con muchos representantes del clero, luego lo van a ir viendo en el programa, pero básicamente me quería detener en el lema que ha elegido Gabriel Mestre para toda su gestión. Jesús es nuestra paz. Es básicamente eso, Jesús es todo, pero fundamentalmente nuestra paz. También nosotros, como ustedes saben, tenemos nuestro corazón en la congregación orionita, somos parte de la congregación. Entonces han venido muchos sacerdotes orionitas desde sus distintos destinos a acompañar a Gabriel Mestre en este momento tan especial. Bueno, justamente nuestro querido Monseñor Orionita Adolfo Uriona, también presente aquí en esta ceremonia. Bueno, Adolfo, un gusto estar con vos y también sos un marplatense y obispo.
Sí, una alegría que de nuevo un hijo de esta tierra, en este caso de una manera muy particular, porque normalmente los obispos son de otro lado, pero últimamente ya con Francisco se está dando este cambio, que también los sacerdotes de la misma ciudad, de la misma diócesis, puedan alcanzar a ser obispos. Una alegría muy grande, yo compartí con él, no mucho, pero sí algunos momentos fuertes. Él vino a predicarnos el retiro al clero de Añatuya en el año 2009, realmente con una actitud muy, muy paterna, muy, muy fraterna también. Así que bueno, una alegría poder compartir este momento de gracia para él. El lema de Gabriel justamente va a ser Jesús, Cristo, nuestra paz. Qué importante, ¿no? Y la piedra fundamental de todo, Jesús, nuestra paz. Así es, y creo que tenemos que pedir al Señor esa gracia en momentos tan convulsionados que vive nuestra patria y que vive el mundo, ¿no? El tema de la paz tenemos que transmitirla a los cristianos desde el fondo de nuestro corazón. Él lo tiene como lema, será un pastor justamente pacífico, un pastor de paz. Como siempre sabés que abrazamos la orden, la congregación, y amamos ese lema, Ave María ahí. Y adelante. Gracias, sí. Adolfo. Sí, sí, don Orione siempre nos acompaña y él tenía un afecto muy particular por el Papa y los obispos. Como hace 6 años estamos aquí nuevamente junto al padre iniciador de este programa, el padre Jorge Farfán, celebrando la llegada de un nuevo obispo. Hola, ¿cómo te va, padre Jorge? Bueno, muy contentos y muy felices por acompañar a monseñor Gabriel Mestre aquí justamente en esta iglesia que peregrina en Argentina, que es la diócesis de Mar del Plata, para desearle a él en su trabajo pastoral que, bueno, siga manteniendo ese corazón según el corazón de Jesús y que nos ayude a todos siempre a conducirnos por el camino de la verdad y de la santidad. Estamos muy felices, no solamente los religiosos, los presbíteros, los sacerdotes, sino también el pueblo de Dios. Con qué alegría, con qué ilusión y con qué esperanza está acompañando al nuevo pastor. Bueno, la presencia orionita muy importante en esta ceremonia que ya está a punto de comenzar. Bueno, padre Torti, un gusto estar con usted. Gracias, Lucía. Muy contento también de poder participar de esta ordenación episcopal de nuestro hermano. Y bueno, compartir la alegría del llamado, compartir la alegría de que Dios se siga haciendo presente entre nosotros por medio de sus pastores. Padre Mateo Giordano, justamente el lema de este nuevo obispo es Cristo es nuestra paz. Sí, sobre todo porque en estos tiempos convulsionados hace falta que nosotros recordemos que como cristianos somos hombres de paz y que el obispo vaya delante de nosotros con este lema nos compromete mucho más a ir buscando la santidad, haciéndonos agentes de reconciliación y que podamos hacer muchos gestos de paz en las pequeñas cosas cotidianas. Bueno, para nosotros es un gusto enorme encontrarnos con su excelencia, el Cardenal Sandri, a instantes de comenzar esta fiesta, esta ceremonia tan importante. Cardenal, queremos felicitarlo por los 50 años de su sacerdocio. Muchas gracias. Para mí también, dentro del marco de las celebraciones de mis 50 años, es una gran alegría participar en esta ordenación episcopal del nuevo obispo de Mar del Plata y poder así unirme al gozo de esta porción de la Iglesia que camina aquí, en esta zona del mar y del campo argentino. ¿Cuál sería la expresión de Francisco en este momento, ¿no? Yo creo que repetiría, tengan la alegría del Evangelio, que es lo que nos acompaña siempre en la vida, no obstante tantas dificultades de todo tipo que tenemos que afrontar, sobre todo la angustia o la desesperación. Unas palabras para la comunidad que celebra esta fiesta realmente con Gabriel Mestre. Bueno, han tenido la gracia de tener al nuevo obispo, al nuevo padre y pastor, por lo tanto que hay que aprovechar este momento para que renazca el entusiasmo de la vida de la Iglesia aquí en Mar del Plata y con el obispo tan joven y tan dinámico puedan realizarse todos los proyectos pastorales que están siempre
en el plan de la vida de las diócesis. Sobre todo pienso la catequesis, la pastoral sacramental, la educación, las escuelas y la pastoral social, la ayuda sobre todo a los más necesitados y a los más pobres. Muchas gracias por sus palabras y hágale llegar todo nuestro afecto y cariño a su santidad. Con mucho gusto, muchas gracias. Monseñor Arancedo, con nosotros, un gusto y bienvenido a Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Mar del Plata es parte de mi vida. Cuando yo pienso lo que soy, 12 años o algo más, he sido obispo en esta iglesia, por eso la conozco, la quiero y le agradezco mucho. ¿Qué significa para una comunidad la llegada de un nuevo obispo? Y es el pastor. Cristo funda la iglesia sobre los apóstoles, que Gabriel va a ser un futuro pastor, como aquellos 12. Uno es Pedro, Francisco, hoy. Otros somos uno de esos 12 trabajando al servicio del pueblo de Dios. Así que recíbanlo como un pastor que es fundamento sobre el cual Cristo ha fundado la iglesia. Y justamente el lema de él es Jesús, Cristo, nuestra paz. Nuestra paz, muy lindo, es muy biblista. Es un texto muy lindo de San Pablo, en el cual dice, Cristo es nuestra paz. Y la paz, sabemos, no es la ausencia solamente de guerra. La paz es algo más positivo. Así que por eso creo que el ministerio, si el lema ese orienta su ministerio, va a tener un gran pastor. Estamos en esta celebración que para nosotros es una verdadera fiesta y me encuentro, bueno, con un monseñor que fue muy querido por la feligresía marplatense, Monseñor Puigar, y un gusto estar con usted. Igualmente, con una enorme alegría de estar en Mar del Plata por dos motivos, por volver a Mar del Plata, pero sobre todo por la consagración episcopal del Padre Mestre, ¿no? Bueno, realmente, ¿cómo lo tomaron ustedes esta designación del Señor para nuestra diócesis, de este padre que, bueno, lo conocemos de toda la vida prácticamente? No, con mucha alegría, ciertamente para nosotros los obispos, el nombramiento de un obispo es algo muy importante. Es un nuevo hermano en el episcopado, ¿no? Pero además, con toda la connotación que lleva Mar del Plata, el padre Gabriel, que lo conozco mucho, en los años hemos trabajado muy unidos, en los años que he estado acá, y también por ver la alegría de la gente de Mar del Plata. Me pone muy contento verlos tan contentos a ustedes, ¿no? Como siempre, su excelencia, un gusto hablar con usted y que siga todo bien allá en Paraná, que la lleva muy adentro. Muchas gracias y a la gente de Mar del Plata que está tan contenta, esta alegría síganla transmitiendo en oraciones, ¿no? En oraciones para el padre Gabriel, que ciertamente nos va a necesitar mucho. Estamos a instantes de que comience esta ceremonia, pero bueno, Monseñor Marino, ¿cómo lo vive usted en este momento? Bueno, para mí no hay... Esta diócesis, al cumplir 60 años de existencia, recibe este regalo de la ordenación de uno de sus hijos. Y para mí no hay un obsequio mejor que concluir mi gestión pastoral ordenando a quien fue mi vicario general. Lo creo capaz, entusiasta, con dotes para organizar, para conducir, de modo tal que estoy muy contento. Estamos con su excelencia, Gabriel Mestre, un momento de fiesta, de júbilo para todos nosotros. Bueno, Gabriel, qué momento tan especial acompañarte en este momento. Un momento, bueno, muy fuerte, muy intenso. Estamos a pocos minutos de comenzar la celebración, así que tengo la alegría y el gozo de poder compartir a partir del programa de ustedes justamente esta alegría y este gozo, que no solamente es mío, sino que es de la Iglesia Particular de Mar del Plata, e incluso providencialmente, llamativamente, alegremente llamativamente, de muchos hermanos que sin ser cristianos católicos participan de la alegría que el Papa Francisco haya elegido un marplatense para ser pastor de nuestra iglesia de Mar del Plata. Todos vivimos con júbilo y te acompañamos, Gabriel. ¿Cuáles son más o menos los puntos que más te interesan destacar a partir de ahora?
fundamentalmente lo sintetizaría en mi lema: Cristo es nuestra paz, que es un lema tomado de la carta a los Efesios, la carta de Pablo, donde marca con claridad la función clara del obispo, que es ser justamente anunciador de Jesucristo, Cristo. Y este anuncio de Jesucristo no queda de manera etérea y abstracta, sino que se hace concreto y patente en esta tan ansiada paz que necesitamos entre los pueblos, en nuestra patria, en nuestra ciudad, en nuestra diócesis, entre las familias, porque es la paz que hace falta para nuestro corazón. Como siempre, tus palabras nos llegan tan en lo profundo del corazón y va a pasar así, de esa misma manera. Gabriel, lo mejor y te acompañamos. Muchas gracias por estar siempre presente y acompañando todos los momentos propios de nuestra iglesia. Gracias.